poco más de 16.000 habitantes, Baeza es una ciudad olivarera, universitaria y cultural por excelencia, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO junto a la vecina Úbeda en 2003. Pero Baeza es mucho más. Cientos de empresas, miles de hombres y mujeres se levantan día a día para engranar los entresijos empresariales y aportar su granito de arena al devenir empresarial y social de este municipio. ¿Queréis conocerlo con nosotros? Pues adelante, aquí comienza Baeza Emprendedora. En nuestro programa de hoy conocemos a fondo algunas de las infinitas posibilidades que nos ofrece Internet y cómo unos jóvenes baezanos le están sacando todo el partido para aplicarlo al sector turístico, entre otros, Geoversia. Desde el Ayuntamiento de Baeza se continúa en la línea de la formación en pro de eliminar la brecha digital entre la población femenina, informática al alcance de las mujeres como herramienta para el conocimiento, la formación e incluso el empleo. Hablamos con Luis Ramírez. Y finalizaremos con Mujeres de Bandera y que nos proponen un estilo de vida saludable en torno a las propiedades del aceite de oliva en forma de jabones, cremas o aceites, piel de oliva. Hola, soy Daniel García Baena y bueno, pertenezco a la empresa Geoversia. Soy director de comunicación y marketing, me dedico a otras partes también y estoy junto con otros tres compañeros. Geoversia Soluciones Innovadoras, una empresa instalada en el Parque Tecnológico Geolit en Mengíbar y destinada a la investigación, innovación y desarrollo, que se sirve de las tecnologías de la información y la comunicación para conseguir que sus clientes logren sus objetivos. Esta es básicamente su definición, pero seguro que las ideas están mucho más claras en las mentes de sus artífices, Daniel García Baena, José López Expósito, Jesús Muñoz Medina y Francisco Roca Rodríguez. Mejor que lo explique uno de ellos. Pues vamos a ver, llevamos casi 2 años. Y bueno, nos dedicamos a temas de software en general. Hacemos soluciones a medida, si alguien nos pide algo en concreto, pues hacemos un desarrollo software en función de las necesidades de quien sea. Y también lo que hacemos, que eso es un poco menos común, crear nuestras propias plataformas en función de un negocio que se nos pueda ocurrir. Y bueno, en ese sentido tenemos varias cosas. En principio, Geoversia se dedicaba al SIG, que son sistemas de información geográfica. Y para eso tenemos un sistema que se llama Geotech, que está instalado ahora mismo en Geolit y que vamos, supone un sistema con el que tú dentro de un área, que sea un área industrial y esto, pues geoposicionas todos los elementos dentro del parque y das como una, da información ampliada para que se pueda acceder a través de internet y demás. Después también tenemos aplicaciones para móviles. Tenemos una aplicación turística para Baeza, se debe instalar en Úbeda el mes que viene, también en Jaén durante el verano, en Linares también debe salir, se llama City Reference, está para iPhone y para Android. Y también pues nada, montamos una plataforma que se llama Top News, que es un portal de noticias que lo que hace es que en tiempo real va seleccionando noticias a partir de una serie de RSS y evalúa la popularidad de las noticias en función de la relevancia social que tienen cada una dentro de una serie de redes sociales. Y bueno, este es un proyecto más grande que queremos hacer en conjunto con Novasoft y con más empresas. 2 años de andadura con distintas experiencias, y es que los servicios especializados y hacia los que principalmente se orienta Geoversia son los sistemas de información geográfica y la web 3 dimensiones, 3D. Pero estos chicos lo tenían claro desde el principio, aplicar sus conocimientos y su pasión por la informática como modelo de autoempleo. Todos estábamos trabajando en otra cosa, estábamos en empresas distintas y vamos, la verdad es que todos teníamos el gusanillo de ponernos a hacer algo de una empresa, siempre lo habíamos tenido desde el principio. Y nada, como veíamos que había posibilidades en una serie de negocios que se nos ocurrían y que teníamos en mente, pues
nos decidimos a hacerlo y al final, pues nada, nos liamos la manta a la cabeza y empezamos con el tema de la empresa. Y nada, pues de momento la empresa ya pues está madurando un poco. En principio era mucho más, nos estábamos probándolo todo y ahora pues está un poco más estable y eso, y vamos, surge así, surge de que siempre la habíamos tenido en mente, vamos. De los cuatro que estamos, vamos, los cuatro que dirigimos la empresa, tres somos ingenieros en informática y bueno, no sé, nosotros nos hemos criado un poco en esta historia de Silicon Valley y del boom este de las .com y demás, y bueno, siempre teníamos la idea de que nosotros también podíamos aportar nuestro granito de arena a este tipo de historias y por eso nos dedicamos al software, vamos, es nuestra especialidad y además es que pensábamos que realmente podía ser rentable. Los comienzos, como en todo, no fueron fáciles, si bien parece que han encontrado su hueco. Uno de los productos con más actividad es el City Reference, que no solo es una guía turística, es una referencia a lugares turísticos, a sitios donde alojarse, donde comer, donde comprar recuerdos o gastronomía y, por supuesto, donde divertirse. También incluye recomendaciones e itinerarios. Todos los lugares muestran su dirección, información de contacto y una descripción. Más que una guía al uso, más que una audioguía, lo que hicimos fue una recopilación de todos los negocios que tuviesen relación con el turismo, como pueden ser los restaurantes, los bares, los hoteles, alguna tienda de souvenir, este tipo de historias. Y lo que hicimos fue eso, fue meterlas todos dentro de una aplicación, que todo fuese accesible al alcance de la mano, ponerlo en inglés, no sé, hacer que todo lo que hay en la ciudad estuviese unido alrededor del turismo y pudiese recibir más visitas gracias a nosotros y nosotros más publicidad gracias a ellos. Y fue pues eso, un poco más, se llama City Reference porque es una referencia de sitio. Así, si usamos un dispositivo multitarea, podemos colgar cualquier sitio en nuestro muro de Facebook. Podemos realizar una búsqueda para cualquier cosa, tan solo escribiéndola en la barra de búsqueda. Todo en la palma de nuestra mano y además en español e inglés. Pero emprender no es fácil, o al menos no para un perfil joven y en una tierra como la nuestra. Pero poder mirar al futuro con optimismo es toda una declaración de intenciones. De momento, la verdad es que no aspiramos más que a mantenernos, vamos. Ya te comentaba antes que, bueno, que ya por lo menos es una empresa más madura, tenemos experiencia ya en el sector y nos mantenemos, pero que la intención es eso, que sea más rentable, que empiece a generar más beneficios. El problema es que eso, que aún en software el momento es chungo, vamos, cuesta mucho trabajo. Y nada, nuestra intención es eso. El producto que quizá tiene más que ampliarse ahora mismo es City Reference, que son las guías para ciudades, porque hemos hecho un acuerdo con la Cámara de Comercio y bueno, la Cámara de Comercio pretende meterlo en todo Jaén, incluso a extenderlo al resto de provincias y hacerlo a nivel andaluz y quizá incluso a nivel estatal. Entonces, quizá es donde más fuerza metamos ahora y no sé, y en Torn News quizá también. Sistemas de información geográfica aplicados al turismo, gestión de bienes y recursos por empresas privadas y públicas, planificación de procesos, sistemas de información geográfica en el interior de edificios, aplicados a empresas públicas y privadas con fines de planificación y localización de personal y bienes, entornos urbanos virtuales, todo un sinfín de propuestas y de productos al servicio tanto de la tecnología de a pie como de la más sofisticada. Hola, me llamo Luis Ramírez Hernández y desde el año 2007 soy el técnico de la Unidad de Empleo de Mujeres del Centro Municipal de Información a la Mujer de Baeza. No sé si alguna vez se han preguntado aquello de qué es la ciberformación o aquello otro que dicen de romper la brecha digital. Estos términos se vienen usando más frecuentemente cada vez que hablamos de mujeres. Pues aquí es donde entra en escena el programa UNEM. Cuéntanos, Luis.
El programa UNE, Unidades de Empleo de Mujeres, es un programa que surge con el objetivo de mejorar la empleabilidad de las mujeres de Baeza. ¿Y qué es eso de la empleabilidad? Pues básicamente el concepto de empleabilidad se refiere a las posibilidades que tiene una persona para encontrar o no empleo. Entonces, el objetivo del programa UNE es mejorar esas posibilidades, por lo tanto, mejorar la empleabilidad de las mujeres de Baeza. Dentro del programa UNEM se configuran una serie de acciones, como es la atención individualizada, la orientación laboral para las mujeres, pero también otras acciones son grupales, dirigidas a grupos de mujeres. Y ahí es donde se enmarca este nuevo programa que presentamos ahora, que es el programa de ciberformación para mujeres. Cabría decir también, además, que el programa UNEM está financiado por el Instituto Andaluz de la Mujer, de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social y por el Fondo Social Europeo. Y, por supuesto, también cuenta con una parte de aportación económica del Ayuntamiento de Baeza a través de la Concejalía de Igualdad. Este programa, como decía, el programa de ciberformación para mujeres que está enmarcado dentro del programa UNEM, tiene como objetivo conseguir que las mujeres de Baeza, empleadas o desempleadas, adapten su currículum personal, pero sobre todo su currículum profesional, a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Y lo hacemos porque la experiencia de estos años atrás, desde el año 2007 que está funcionando el programa UNEM, nos ha hecho ver que las mujeres, aparte de recibir la formación que ya les dábamos, nos demandan otro tipo de formación, y esa es la que incluimos en este nuevo programa. Más de una veintena de cursos y más de 300 mujeres las que ya han pasado por estas actividades, una importante trayectoria que invita a continuar por el mismo camino. Desde la aprobación del primer Plan de Igualdad Municipal de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, se establece en ese plan que exista un programa específico de formación para mujeres que se encuadraba también dentro del programa UNEM que ya mencionaba antes. Ese programa específico de formación para mujeres incluía las nuevas tecnologías y gracias a eso se han desarrollado a lo largo de estos años, desde 2007 hasta el año pasado, hasta diciembre de 2011, aproximadamente 25 cursos de formación a los cuales han asistido aproximadamente unas 330 mujeres. Dichos cursos eran cursos muy básicos de iniciación o de alfabetización digital dirigidos a mujeres que tenían poco o ningún conocimiento de informática y que deseaban, a nivel personal o a nivel profesional, introducir las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en sus currículum personales y profesionales. Bueno, pues a través de esa experiencia y a través de las demandas posteriores que nos han hecho las alumnas que han participado en esos cursos, hemos detectado la necesidad de configurar, aparte de esos talleres, de esos cursos, unos nuevos. Y enmarcarlos también dentro de lo que será el segundo Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades, que en esta fecha estamos elaborando en el Centro Municipal de Información a la Mujer. Como además el Fondo Social Europeo, el Instituto Andaluz de la Mujer, el Ayuntamiento, a través de la Consejería de Igualdad, siguen subvencionando y siguen manteniendo el programa, pues podemos tener la opción, la oportunidad de ofrecerle a todas las mujeres de Baeza que sigan mejorando, ampliando sus conocimientos. Una amplia oferta formativa basada en cursos como cibergénero e internet, Word y redes sociales, talleres como certificado digital y administración electrónica, comercio electrónico, compras por internet, nuevos dispositivos tecnológicos y buscadores y portales de empleo. Pero no queda ahí la cosa, puesto que se complementan con tutorías, sesiones de apoyo, seguimiento, actualización y resolución de dudas. Y para inscribirse en el Centro de Información a la Mujer en la calle Compañía de Baeza. Pero, ¿cómo se traducen estos conocimientos en el día a día de estas mujeres? Yo considero que a través de estos años de desarrollo de la otra parte del programa, no de esta nueva, que estamos a punto de empezar en el mes de mayo, creo que la evolución ha sido positiva, con altibajos evidentemente como en todo, pero en general ha sido positiva. ¿Por qué? Pues porque las mujeres usuarias, el objetivo que teníamos de que empezaran a utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en sus vidas privadas, pero también en sus vidas públicas, en sus ámbitos sociales y profesionales, han empezado a hacerlo, lo han empezado a conseguir. Y os puedo contar que he tenido una alumna de 78 años,
que necesitaba aprender a navegar, más que a navegar, a utilizar el Messenger y el correo electrónico para contactar con su familia que estaba lejos. Y esa señora, dentro de sus limitaciones, aprendió a hacerlo. Evidentemente, la informática, como cualquier otro aspecto de la vida, si no se practica a diario, pues no tiene sentido, porque vas perdiendo habilidades, en este caso no ya manuales, sino habilidades intelectuales relacionadas con el uso de esta tecnología. Pero sí es obvio que si hacemos este segundo programa es porque hay demanda, es porque las usuarias antiguas, pero también las nuevas, nos demandan este tipo de formación. Y evidentemente también se hace porque hay un compromiso por parte de las administraciones implicadas en que el programa se siga desarrollando a pesar de la crisis, a pesar de todo lo que estamos viviendo últimamente. En el tema de la búsqueda de empleo es más complicado. Es más complicado porque en general las ofertas de empleo que aparecen en Internet no están muy adaptadas a los perfiles de la usuaria que atendemos. Es decir, los perfiles de las mujeres que atendemos suelen ser mujeres que tienen experiencia profesional, pero en unos ámbitos muy concretos que tienen que ver casi siempre con servicios a la comunidad. Mujeres con una edad media de 35 a 50, 55 años, de edad media, y con unos estudios básicos. Y sin embargo, las ofertas que aparecen en Internet no van dirigidas a ese tipo de perfil, sino básicamente a otros perfiles un poco más superiores. A pesar de eso, lo interesante es que ellas han aprendido el camino. Que encuentren o no lo que necesitan, a lo mejor es cuestión de tiempo, pero ya saben cómo hacerlo. Y eso era nuestro objetivo. Como decía al principio, nuestro objetivo era dotarlas de recursos para mejorar su empleabilidad, sus posibilidades de encontrar empleo. Autonomía, independencia, información, conocimiento, herramientas que se van incorporando al haber de cientos de mujeres gracias a la puesta en marcha de este tipo de políticas formativas y, ojo, a un solo clic. Hola, soy Gloria Calvo, mi compañera es Mari Carmen Muñoz. Somos socias trabajadoras de la empresa Piel de Oliva. Nació en el 2007, ya llevamos 5 años caminando juntas en este negocio. Bueno, nuestra empresa consiste en lo que hacemos, elaboramos cosméticos con aceite de oliva en su base. El olivar es sin duda fuente de riqueza en muchos sentidos para esta tierra agrícola. De ello han sabido sacar buen partido en esta empresa, Piel de Oliva, localizada en el CA de Baezano, dedicada a la elaboración artesanal de productos de cosmética e higiene 100% naturales, tomando como base el aceite de oliva virgen extra complementado con otros aceites vegetales específicos para cada tipo de piel y descartando, por supuesto, siempre sebos y grasas animales. Piel de Oliva es una empresa artesanal, hacemos cosmética con aceite de oliva, todo con las recetas antiguas que hemos heredado de nuestras madres y nuestras abuelas, no llevan conservantes, no llevan colorantes, los aromas son extraídos por destilación de las flores, es decir, que también es todo natural y que aportan al jabón pues, otras cualidades, aparte de los excelentes aceites que utilizamos, por supuesto el de oliva. Parece sencillo, sí, pero para llegar al producto final es necesario todo un proceso de elaboración artesanal y casero. Vamos a recorrerlo con Gloria y María del Carmen. Bueno, vamos a empezar, vamos a hacer un jabón de aceite de oliva, su base de aceite de oliva, pero está complementado con otros aceites vegetales, ¿vale? María del Carmen tiene aquí ya el aceite de oliva que anteriormente se ha pesado ya. Se le está añadiendo el aceite de coco. El aceite de coco, su función que va a tener es en darle la espuma. Le va a dar la espuma y al jabón. Ahora está añadiendo la palma. La función de la palma es darle consistencia, darle dureza al jabón. Anteriormente se ha pesado todo, esto ya tiene su fórmula, está todo. Ahora se va a hacer una composición, es una mezcla, una composición de agua,
el agua destilada, no se puede utilizar el agua del grifo, y la sosa cáustica. La sosa cáustica es altamente corrosiva, por lo tanto hay que utilizar protección, bien gafas y mascarilla. Esto se pone a una temperatura altísima y ya la mezcla de la sosa cáustica con el agua se convierte en una composición que nosotros le llamamos lejía. La sosa cáustica, la lejía, es alcalí, es altamente alcalino. Entonces ahora, al mezclarse con el aceite, que son ácidos, esa fusión es lo que va a hacer el jabón de aceite de oliva que siempre han hecho nuestras abuelas. Lo que pasa es que bueno, nosotros ya utilizamos el aceite de oliva virgen extra, utilizamos otro aceite vegetales, pues dependiendo también de las necesidades de la piel. Vamos acoplándolo y vamos adaptándolo a las necesidades. Bueno, esto ya está. Se deja un poquito para que vaya fusionando. La vamos a quitar del medio, ¿vale? Para que no haya ninguna caída y no se... Se ha preparado aquí, esta es la esencia. Este es el aceite esencial, ¿vale? La diferencia que hay entre el aceite esencial y el aceite vegetal es que el aceite vegetal está extraído directamente de la planta, ¿vale? De la semilla, se macera, una maceración. Y la esencial es lo que Mari Carmen antes intentaba explicar, que es mediante un lambique se extrae, ¿vale? Y es la esencia. Se está mezclando los tres aceites que hemos añadido. Bueno, pues añadimos la sosa al jabón, al aceite, para que se vaya haciendo el jabón, y batimos durante unos minutos. Y desde que la he hecho, pues ya se va viendo cómo va emulsionando. Cuando empieza a cambiar de textura, será el momento de añadirle la esencia, el aceite esencial, porque ya es un jabón y ya la sosa no la quema. Perdurará luego el aroma. Si se lo hubiéramos echado antes, la sosa quema el aroma y no nos sirve de nada, no olería nada el jabón. Cuando levanto la batidora y vemos que se van marcando ya las gotitas encima, a eso le llamamos traza, y entonces ya está a punto para que le añadamos el aroma. Primero le voy a poner estos pétalos, como el jabón es de rosa, lleva estos pétalos en el cuerpo para adornar. Pues ya está listo para vaciarlo en el molde, que como veis Gloria ha engrasado. Esto es como el que hace un pastel. Thank you.
ahora ya por último lo adornamos por encima con unos poquillos pétalos más. Y ya está, dentro de 24 horas se desmolda. Bueno, pues una vez vaciado en el molde, lo traemos a esta zona donde va a estar unos cuantos días. Este en particular estará hasta mañana tapado para que guarde el calor y se convierte como en un jabón muy caliente y transparente, de un color marrón transparente. Se llama proceso de gelificación, por eso, por el aspecto que toma el jabón como de gel. Para mañana a esta hora estará duro, se desmolda, igual que un flan o un bizcocho, y ya lo podemos cortar. Estos que tenemos aquí son los jabones que se han hecho días atrás, cortados por lotes de kilo, y aquí tienen que estar entre 15 o 20 días. Por ejemplo, este de jazmín o el exfoliante, que lleva, igual que al otro le hemos puesto en el cuerpo pétalos de rosa, este lleva hueso de aceituna molido para masajear. Entonces aquí tienen que estar entre 15 o 20 días en el proceso que se llama desaponificación, donde la sosa que le hemos echado para conseguir el jabón se va a convertir en una sal. Entonces desaparece la sosa totalmente del jabón. Cuando la gente nos pregunta, gente que no ha usado nunca este tipo de jabón, porque aquí en Jaén se ha usado de toda la vida, pero gente que viene de fuera y no lo ha usado se extraña que usemos sosa, que es tan corrosiva, y le explicamos eso, que después de 15, 20 días la sosa desaparece, y esto es un jabón sin detergente. De hecho, los médicos de toda la vida lo han recomendado para problemas de piel o incluso para después de operaciones, para curar las cicatrices, porque es el único jabón que realmente no lleva detergente. Después de pasar los 20 días secando, lo pasamos a esta guillotina y vamos cortando los jabones a mano. Como he dicho antes, aquí es artesanal, todo lo hacemos nosotras de principio a fin. Los jabones suelen pesar entre 100 y 120 gramos, puesto que ya veis que tampoco utilizamos un sistema de medición ni de pesado. La gente cuando compra un jabón está comprando una pieza, tampoco está comprando por gramo exacto. Y en nuestra etiqueta así aparece, que el peso es aproximadamente unos 120 gramos. Este es un jabón de albaricoque, que además del aceite de oliva lleva aceite de semilla de albaricoque. Es súper hidratante. Y ya si queréis, pues nos vamos a envolverlo. Después del proceso de cortado y saponificación, pasamos a la zona de etiquetado. Vamos a etiquetar por uno de los jabones, en este caso el de albaricoque. Se hace manual todo artesanal. El papel, el que estamos utilizando es un film transparente, vamos de la cocina normal, cotidiana. Con el scooter se marca y se va envolviendo. La rafia que utilizamos también es natural, intentamos que sea natural. Y con desafín se pegan los jabones. Y lo que le va a hacer ahora mismo es lo va a lotear. Es decir, mientras el proceso se ha elaborado, se le ha dado un número de lote. Eso no está hecho al azar. Eso va correspondiente según los productos que se han utilizado. Se ha utilizado aceite de oliva con el número de lote tal. Es decir, ese aceite que se ha utilizado lleva un lote de fábrica. La sosa que se ha utilizado lleva otro lote de fábrica. Todo eso se ha compuesto y nosotros hemos hecho otro producto nuevo en el que le hemos puesto otro número de lote, que corresponde con una fecha también de elaboración y una fecha de caducidad. Esas fichas técnicas también se pasan ahora a un laboratorio que tenemos contratado. Ese laboratorio nos da el visto nuevo. Se le hace una analítica y se descartan que tenga ningún tipo de bacteria y que esté. Entonces, hasta que el químico no nos da el visto bueno de que está libre de cualquier bacteria, no puede salir al mercado.
y en todo caso saldría con su número de lote y su ficha técnica ya terminada. Le va a poner la tarjeta lleva puesta las propiedades que lleva el jabón y los ingredientes que lleva, con las características que conlleva. En este en especial de Arabic Coco, pues muy hidratante, sobre todo para la piel de la cara, para las manchitas. El aceite de oliva ya de por sí es rico en vitamina C, ya es un antioxidante natural. Y ese sería el acabado final. Esta es la zona de embotellado. Aquí ya no es necesario que esté ni 15 ni 20 días. Aquí lo que tenemos son líquidos: gel, champú y aceite corporal. Aquí con 2 días es suficiente, simplemente es comprobar que no haya cambiado, no se haya modificado el pH, el color, que esté homogéneo, es decir, que no se separen los líquidos. Más que nada también trabajamos con aceite, que no se separe el aceite del agua, pero nada más. Esta es la zona de producto acabado. Acto seguido hemos pasado y nos venimos al producto acabado. Sanidad no lo exige así, la trazabilidad no debe de juntarse, tiene que reunir estas características. El producto acabado, mira, aquí tenemos la zona del aceite, gel, champú, amenity, porque también tenemos amenity, comuniones, bodas, hoteles, para dejarlo como amenity. Esto es muy curioso. Nuestro rey es un jabón de afeitado. El proceso del jabón es más o menos como el que hemos hecho, lo que pasa es que se envasa en un cuenco. Lo que pasa es que este cuenco es muy característico porque nos lo hace Paco Tito. Paco Tito es un alfarero, como todos conocemos, muy famoso de aquí de Úbeda, y está firmado por él. Entonces, el rey en los turistas, porque a la vez que se está llevando el jabón típico de la tierra, jabón de aceite de oliva, se está llevando la cerámica de Úbeda. Entonces este está funcionando, tiene mucha venta, está muy bien. Nada, deciros pues ya está, que tenemos una gama de niño entera, le hemos dado la importancia que se merece el niño, la gama entera de caballero, la gama entera de señora. Como veis, el logotipo viene a ser el mismo, lo que cambia que el caballero lleva el torso del caballero, nada de un hombre, torso de un niño y el torso de una señora, pero nuestra intención es que tenga más o menos las mismas características, que el cliente también a verlo lo relacione con el aceite de oliva. Es decir, ¿por qué hemos elegido este envase? Hay envases mucho más bonitos, es decir, nos ofrecieron envases preciosos en forma de gota. Nosotros, si lo que queríamos vender realmente un producto natural, un producto que el cliente cuando lo viese lo identificara con nuestro aceite, ¿no? Por eso elegimos una botella de aceite, ese es el motivo. Tenemos la sala de baño, que ya en los tiempos que corren no se usa mucho, ya porque ya no nos bañamos, pero bueno, para bodas, comuniones y, pero nos y como eventos, como eventos se usan. Tenemos las cremas faciales y cremas corporales, lo que pasa es que esas las tenemos en el frigo, las tenemos dentro. Ahora después os las enseñamos. Si es que las palabras se las lleva el aire, que las mías se las lleve hasta tu calle. Si es que las palabras se las lleva el aire, que las mías se las lleve hasta tu calle. Realizamos para los eventos pues el detallito que se da en la boda, en la comunión, comida de empresa, Navidad. Y mira, en especial mismo tenemos una comunión aquí para entregar. Es muy curioso también que la jabonera es un tronco de madera de olivo, simplemente, es un tronquito que lo cortan y lo queman y nosotros lo estamos reaprovechando. Y está pintado y barnizado y ya está. Y tiene jaboncito y está en especial una comunión para entregar ahora. Olores para elegir: Castilla, pétalos de rosa, leche, miel y rosa mosqueta, albaricoque, almendras y aguacate, ortiga, arcilla, aloe vera, maravillas de caléndula, chocolate, limón o naranja, canela, jazmín, lavanda. No solo jabones sólidos, sino también líquidos, además de champús, aceites corporales y cremas.
Tenemos los jabones sólidos, que es la gama más amplia. Hay jabones líquidos o geles, champú, bálsamos labiales y todo eso, como te he dicho antes, con base de aceite de oliva. El aceite de oliva virgen extra, nuestro oro líquido, es la base para esta idea emprendedora por ser regenerador y humectante natural de la piel, extrayendo la humedad del aire y manteniendo la piel suave, flexible y protegida. Es no graso, por lo que no obstruye los poros y acelera el proceso de cicatrización por su alto contenido en ácido oleico, nutrientes y vitamina E. Algunas de las propiedades que justifican el trabajo de estas dos mujeres que persiguen despertar en su público una inquietud, alimentar la piel de forma natural. Bueno, en un principio pues éramos dos amas de casa con carga familiar y lógicamente el empleo para nosotras pues está un poco limitado. Nos empezamos a formar, nos formamos cada vez más, empezamos a hacer cursos pues, de idiomas, cursos de... Es decir, todo lo que se iba ofertando para entonces, FPO, y sale un curso de cosmética, de elaboración de cosmética de aceite de oliva. Este curso dura 9 meses y 3 de práctica, ahí nos conocemos, y cuando termina, pues decir, vemos que es algo que es viable, ¿no? que es algo novedoso y que podíamos realizar nuestro autoempleo, ¿no? Y, en fin, somos valientes y tiramos para adelante en los tiempos que estamos. Y nos ofrecen esta nave, la Escuela de Empresas, y nada, y ahí iniciamos nuestros principios. ¿Empezaste en 2007? En 2007, sí. 5 años, bueno, ¿cómo ha cambiado la cosa desde que empezaste? ¿Dónde estáis ahora? Bueno, el principio fue muy duro. Fue muy duro porque se nos iban cerrando muchas puertas. La primera puerta, el primer sopetón que nos dimos fue con Sanidad. Sanidad fue estricta, ¿no? Fue muy dura. Pero nosotros queríamos hacerlo bien, correctamente, ¿no? Bueno, siendo un producto artesanal, bueno, siendo, no nos quitaba ni nos ausentaba de nuestras obligaciones con el consumidor y necesitamos nuestro número de permiso sanitario. Necesitamos un proyecto de un ingeniero, necesitamos un proyecto de trazabilidad, necesitamos un químico, adaptar las naves a las necesidades para obtener ese permiso. Y eso fueron muchas complicaciones y muchos problemas, pero que con nuestras ganas y con nuestras inquietudes fuimos superándolo todo hasta hoy que estamos aquí con nuestro permiso y nuestra autorización sanitaria necesaria. Yo creo que fue uno de los retos más grandes. Bueno, yo creo que lo principal y lo que a mí me ha subido me da también es el bien que también le estamos haciendo a la gente, porque es parte de que es un producto con unas propiedades curativas, ¿no? Dice, son productos que tenemos clientes que nos escriben y nos dicen, oye, he tenido un problema con una dermatitis con mi nena que no hay manera y estoy utilizando tus jabones, que bien le ha ido. Dice, una de las satisfacciones es esa. La otra, pues la independencia que te da. Te da una independencia como persona, como mujer, como tu independencia económica y tu independencia como persona. Y para que Carmen hable algo también, breve, ¿dónde os veis ya que lleváis 5 años? Dentro de otros 5 años, ¿cómo creéis que, cómo os veis? Tampoco tenemos grandes proyectos, queremos seguir trabajando, queremos seguir ofreciendo, si acaso, más productos, seguir investigando y ya está, seguir trabajando todos los días. Tampoco tenemos unas metas muy altas o no nos las queremos poner, más que nada como está la cosa hoy en día. Seguir trabajando es simplemente lo que pedimos. Ahora mismo estamos exportando, es decir, en el ámbito nacional estamos conocidas ya, es decir, que tenemos muchos puntos de venta y internacionalmente estamos ahora mismo exportando en Portugal, en Bélgica, en Austria y en Francia tenemos puntos de venta y ese es también uno de nuestros objetivos, sacarlo fuera de aquí, pero bueno, que aquí todavía nos queda mucho terreno, que tampoco no es necesario. Salud, bienestar y belleza, el triángulo perfecto para sacar todo el partido a los nutrientes y elementos regenerativos que nos ofrece la naturaleza y todo a pie de olivar. Pues hasta aquí hemos llegado por hoy. Si os parece, volvemos a encontrarnos en la próxima edición de Baeza Emprendedora. Y si conocéis a alguien que pueda ser nuestro próximo protagonista, escribidnos a nuestro correo electrónico baezaemprendedora@
10tv.es. ¡Hasta pronto!